La papada. Doctor, quíteme esto. Esto puede ser desde un procedimiento sencillo que se hace con anestesia local en régimen ambulatorio a pacientes masculinos, femeninas, que tienen pues 18 añitos ya, con su papadita se puede trabajar, no hay ningún problema. Según va siendo el paciente mayor y vamos teniendo flacidez en la piel y en los músculos del cuello, además de sacar ese exceso de grasa, pues hay que tensar el músculo del cuello y colocarlo en su correcto lugar. En cualquier caso, una lipoescultura de cuello corresponde a sacar la grasa que hay de exceso en el cuello y en muchos casos recolocarla en el reborde facial, en lo que es el contorno de la cara, para proyectar aquellos puntos luminosos que nos van a separar el cuello de la cara y que van a proyectar esa juventud, esa lozanía y esa luminosidad que proyecta el cuello cuando está definido y aquí está ausente de esa papada.